mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y a hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen. Sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Apreciados hermanos, sean bienvenidos a la celebración eucarística del lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos siguen por la señal del canal 11 del Zulia y a través de nuestras redes sociales.
en Instagram, YouTube y Twitter, arroba Padre Claret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. Hoy, Santiago nos habla de la falsa sabiduría de los hombres basada en apariencias. La auténtica sabiduría viene de lo alto y se manifiesta en la verdad y en el amor. Y Jesús nos dice que todo es posible para el que tiene fe. Debemos acercarnos a Él, pedirle y dejarle actuar en nuestra vida. Pidiendo al Señor que nos dé fortaleza y sabiduría para seguir creciendo en la fe, iniciemos nuestra celebración. Recibamos al Padre Jorge Dos Pasos, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina les enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3. Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De pie nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarrajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para aquel que tiene fe. El padre del muchacho exclamó entre lágrimas, «Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta». Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento, por favor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Con esta aclamación del Salmo responsorial, damos gracias y bendecimos a Dios por el don y el alimento tan especial que nos regala a través de las lecturas que escuchamos a diario en la Santa Misa. Son para nosotros una oportunidad maravillosa de crecer en la experiencia del amor de Dios y sobre todo también de sentir cómo el Señor nos guía, nos conduce y nos lleva por el mejor camino. En la medida que nosotros escuchamos la palabra y la tratamos de llevar a nuestra propia vida,
esa palabra se convierte en fuente de bendición. Y durante estas últimas semanas, la carta del apóstol Santiago, de una manera hermosa, nos sigue llamando la atención sobre ciertos vicios del mundo que contaminan nuestro corazón y nos distancian mucho del amor de Dios y de nuestros hermanos. El que tiene un corazón amargado por rivalidades, por odios, justamente esa sabiduría de Dios nos ilumina para descubrir lo esencial que nosotros como buenos hijos suyos necesitamos para vivir en este mundo. Hacen esas comparaciones entre las cosas que vienen del mundo y la sabiduría que viene de Dios. Por eso es una señal muy especial de advertencia, de pedirle a Dios ese don que viene de lo alto. Nosotros tenemos muchísimas capacidades y somos bastante inteligentes en las cosas también del mundo, pero tenemos capacidad de captar las cosas de Dios. Tenemos capacidad también de dejarnos iluminar por la gracia de Dios. Tenemos nuestra lógica, funcionan nuestros argumentos, tenemos criterio para evaluar las cosas, y eso es especial en nuestras profesiones, en los negocios, en las decisiones que tenemos que tomar, pero nunca podemos estar de espaldas a lo que Dios nos quiere decir, porque también necesitamos ese toque de la sabiduría de Dios para poder identificar de las cosas del mundo las que nos sirven a nuestro provecho y desechar aquellas que están muy lejos de ese plan de Dios. La sabiduría que viene de Dios nos hace puros. La sabiduría que viene de Dios nos hace amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de misericordia, imparciales, sinceros, pacíficos. Qué cosas tan hermosas escuchamos en esta carta. Cuando nosotros estamos guiados por ese Espíritu de Dios, cuando invocamos esa sabiduría de Dios, esos son los grandes frutos que produce en nuestra vida. El estar concentrados exclusivamente en las cosas del mundo nos lleva quizás también a ser un poco medio sordos a la voz de Dios y mudos también para hablar, quizás un poquito la persona que hoy le presentan en el Evangelio a Jesús. De todas maneras, llama la atención que este hombre se acerca implorando una acción maravillosa de Dios. Alguien de entre la gente, no tiene ni nombre ni nada, dice, de entre la gente alguien le contestó: Maestro, he traído a mi hijo. Es el grito desesperado de aquel que necesita esa protección y esa bendición de Dios en la sanación de su hijo. Y el Señor comienza con él un diálogo, de esos diálogos que tenemos en los evangelios que nos iluminan, porque son diálogos de fe. Poco a poco el Señor, a través de las preguntas, va sacando del corazón de aquel hombre lo que él lleva por dentro y lo va llevando poco a poco hacia la luz, y le pregunta y sigue insistiendo y cuestiona más algunas cosas, y él le dice lo que siente, es sincero: si quieres, si puedes. ¿Cómo que si quiero? Claro que quiero, claro que puedo, pero necesitas fe. Y también el hombre llega a ese punto de hacer una oración tan hermosa, tan humilde, tan sencilla: creo, Señor, pero dame la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame la fe que me falta. Que Dios nos conceda también a nosotros esa fortaleza de acudir con insistencia a la presencia de Dios. No solo cuando me urge o cuando la necesito, sino acudir con insistencia para reconocer que Él es nuestra fuente de sabiduría. Insistirle constantemente que nos dé el don del Espíritu, que nos haga suya su palabra, que nosotros podamos llevar la palabra a nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestras obras, y podamos también ser testigos de los grandes milagros de Dios cuando tenemos fe. Es que los milagros no son una mezcla, como una receta instantánea que mezclamos para que salga algún alimento. No, los milagros son producto de nuestro crecimiento espiritual. Y lamentablemente queremos forzar grandes cosas o signos de Dios cuando no hay oración, cuando no hay vida de gracia, cuando no hay confesión, cuando no estamos abiertos a su misericordia, cuando no insistimos. Y ahí nos quedamos totalmente decepcionados, porque no somos capaces de ver nada, de ver más allá de lo que nuestra mirada muy humana nos permite alcanzar. Pero donde hay un corazón que ora, donde hay un corazón que se esfuerza por vivir en gracia, donde hay un corazón que insiste, que es disciplinado en la oración, que busca con insistencia la gracia de Dios, es capaz de ver más allá de lo que nuestros ojos, humanamente hablando, nos permiten contemplar. Y eso es lo que nosotros, como buenos cristianos, necesitamos: ser testigos de la misericordia de Dios
estar constantemente escuchando su palabra para poder así darnos cuenta de cómo obra el Señor en nuestras vidas y de qué manera manifiesta su misericordia y su poder. Que la palabra de Dios siga llenando de fortaleza nuestro corazón, que el mensaje del Evangelio nos anime a luchar también los cristianos tenemos la lucha en contra del mal y ahí el Señor dice muy claro, el mal sale con nuestra oración y con nuestros ayunos, con nuestro sacrificio. Por eso que el Señor nos conceda ese don de estar siempre en oración, buscando que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo ilumine nuestra vida y podamos también alejar el mal, alejar cualquier tentación que nos lleva por camino que no es el del Señor. Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios Padre y oremos por las necesidades de todos los hombres. A cada una de las súplicas vamos a responder, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia y los cristianos, para que movidos por el Espíritu Santo, manifestemos con nuestras vidas que Dios no se desentiende de los hombres y que es solidario, compasivo y misericordioso, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que son esclavos de la envidia, de los celos, de la soberbia y de sus pasiones desordenadas, por los que viven amargados y sin paz, para que descubran los mandatos y el amor de Dios que curan y alegran el corazón, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los cristianos, para que, al igual que Jesús, nos compadezcamos de los que sufren y encarnemos la compasión, el servicio y el amor vividos por Él, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, en especial por nuestra hermana Nancy Beuses de Duarte, cuyas cenizas serán resguardadas el día de hoy, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los que hemos sido convocados por Jesús a esta Eucaristía, para que, alimentados con su pan y su palabra, seamos hombres y mujeres orantes, evangélicos y entregados a Dios y a los hermanos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Protege, Dios de bondad, con mano poderosa al pueblo que implora tu misericordia, para que obtenga alivio y consuelo en la vida presente y alcance el gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino, ofrezcamos al Señor nuestras debilidades. Él nos dará la fuerza para seguir creciendo en la fe. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Después de preparar los dones sobre el altar, el sacerdote lava sus manos, expresando su deseo de purificación interior. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es su palabra, hiciste todas las cosas. Tú no solo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, encomendando a Nancy Beuses de Duarte. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, junto a María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiamos un gesto fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La mesa del Señor está servida. Con un corazón digno nos acercamos a recibir a Cristo en la Sagrada Comunión. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nuestra lucha contra el mal que está dentro de nosotros solo puede ser eficaz si se basa en la fuerza de Dios. Solo puede suceder desde la fe, la oración y en unión con Jesús. Solo Cristo es quien salva y libera al mundo de todo mal, y nosotros podremos liberar si nos mantenemos unidos a Él por la oración. Esta es la enseñanza que nos da hoy Jesús. Muchas veces nuestra fe es débil, quizás porque hemos confiado en nuestras propias fuerzas y nos hemos olvidado de apoyarnos en Dios. Cristo se nos muestra como vencedor y nos invita a que, apoyados en Él, con la oración, colaboremos a que esa victoria se extienda a todos los hombres de nuestro tiempo. Solos no podemos nada, porque somos débiles,
pero con Jesús lo podemos todo. Danos la fuerza, Señor, para saber orar, para saber dialogar contigo, pero también para saber escuchar tu voz. Danos la fuerza, Señor, para hacer nuestro sacrificio, el ayuno que debemos hacer. Ilumínanos, Señor Jesús, para que con estas prácticas podamos fortalecer nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, y podamos dar pasos firmes en la fe todos los días de nuestra vida. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos familiares, en este momento de dolor por la muerte de nuestra hermana Nancy, con quien han convivido estos años y a quien aman, la Iglesia les recibe, les quiere y desea reanimar y fortalecer su esperanza. Confiemos en Dios y en su vida permanente, en su ayuda permanente, y esperemos en Él y nos allanará el camino. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, nos hemos reunido hoy en este momento especialmente triste y doloroso para confesar ante las cenizas de Nancy Beusis de Duarte nuestra fe en la que la vida no termina con la muerte del cuerpo, y también para con nuestro afecto y oración apoyar a sus familiares y amigos que están tristes por su muerte. Finalmente, para pedir a Dios que perdone sus culpas cometidas durante su vida. Que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca ante las lágrimas de los que lloran su partida. Después de haber celebrado juntos la Eucaristía y orado especialmente por nuestra hermana Nancy Beusis de Duarte, ahora al despedirnos de sus cenizas, la última presencia sensible de ella que tenemos, este nuestro adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en el que podremos alegrarnos de nuevo en su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea reunida hoy en el templo, despidiéndose con aires de tristeza, se reúna de nuevo un día en la alegría de su reino. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza. El agua que hemos derramado sobre sus cenizas nos recuerdan que en el bautismo fuimos hechos miembros del cuerpo de Cristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció a la muerte. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Que el alma de nuestra hermana Nancy
Beuse de Duarte, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén.